¿qué hago con esto? ¿Cómo gestiono? ¿Lo ha pedido él? Sí. ¿Ha pedido? Pero, hombre, no se lo, aquí no se lo obliga a nadie. ¿Qué? Toma, que toma. ¡Ojo, ojo! ¡Formulería! ¡Hacha! Toma que toma, vamos allá, los que saben. ¡Fua, niño! ¡Ole! A ver qué se iba a hacer. ¡Ole, tú! Ricardo, Griso, ¿qué tal? Vale, vale, vale. Hola, buenas, ¿qué tal? Perdón, ha sido... no sé, has pasado un mal rato ahí dentro, ¿no? No habéis dejado ni un sándwich ni nada. Pero... no había nada, pero ha entrado con compás, ¿no? Ha entrado con muchísimo compás. Están los tres, ¿eh? No puede ser de otra manera. ¡Hasta! 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 Vale, gracias. ¿Qué era? ¿Qué...? ¿Qué era? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Tiene... ¿Qué era? Compás, por bulería. ¿Tú no por bulería? Hombre, tú claro, no conoces el compás. No hay una mesa aquí para hacer compás. Sí, claro. El portátil. El compás es una... Y te lo voy a decir yo, estoy aquí rodeado de los grandes maestros como mi José y mi Sonia. Hazlo aquí en el portátil, ¿se puede? Mira, esto es... Vamos ya. Espera, que te lo microfono yo con esto. Toma, que toma. ¡Pop, pop, pop! ¿Qué? Un poquito. Un poquito de compás. Un poquito más, claro, claro, pero... ¡Ale tú, ale tú, viva Jerez! Bien, bien. Los maestros son ellos, ¿eh? ¿Cuál es el más difícil de hacer así de percusión? ¿Qué palo es el más complicado? La bulería. Bulería es difícil, ¿eh? Sin lugar a dudas. Sí. La bulería de Jerez es muy difícil. La bulería creo que es el ritmo por antonomasia. No hay otra. ¿Eso qué es, tío? ¿Eso qué es que hay un chaval... ¿No habéis visto el programa el rato de antes, ¿no? No. Hay un muchacho que ha venido hoy que hace como una sirena de emergencia, pero ya no sé ni dónde está. Es que como he dicho que se mueva, pues se ha movido. Ah, está ahí arriba. ¡Tío, qué escándalo! Ah, es gitano, ¿no? Ese gitano, ¿eh? Ese gitano, ¿no? Acercarle, acercarle un micro. A ver, a ver, a ver cómo suena eso, a ver cómo suena eso. Hazle una. ¡Madre mía! ¡Ole! Una sirena no es buena, a nosotros no nos gusta la sirena, ¿eh? ¿El qué? La sirena no nos mola, nosotros no, claro, flamencos. Claro, había un poco de tensión, ¿no? Un guardia civil, los guardias civiles nos ponemos más firmes pero... cuando vemos un guardia civil. Perdón, ¿esto no te lo esperabas que te fuesen a aplaudir estos tres señores y esta señora un aquí lujo, haciendo un lujo. ¡Qué arte! Tienes arte, hay que tener arte. Bueno, compadre, vale. Eso no es fácil, ¿no? No, no es fácil. Hay que tener mucho arte para hacer eso y, además, muy afinadito. ¿En qué? Eso es más difícil que el compás por bulería. ¿En qué nota lo has hecho? ¿En qué nota le has dado? En do mayor. En do mayor. Bien, bien. Porceguirilla, canta porceguirilla. ¿Os queréis sentar o...? Claro, venga, vamos a sentarnos. Vale, pues un aplauso, que joder. Quitad. ¡Oh, los sobaitos! Quédatelo. Era un mi bemol lo que había hecho. Esto, si queréis quitar... Si estáis cómodos, si no se puede quitar lo que hay ahí. No, que va. Es mucha mierda. Yo es que como tengo mis niños, estoy acostumbrada a sentarme con los... Con muchos juguetes. Con muchos juguetes, muchos peluches, muchos cojines, muchas cosas. ¿Esto qué es lo que es? ¿Un sobao? Un sobao. O la comfort pillow. La comfort pillow. Válgame. Pero eso llévatelo, ¿eh? Que eso luego por la mañana entra muy bien, ¿eh? No, la verdad que no. Te tengo que decir que vengo harto de comer. ¿Por qué? Mira que es difícil que un flamenco diga eso, porque normalmente los flamencos no comemos. Pero, vaya reunión de dónde viene. Me ha contado dónde viene. Hemos estado en una reunión extraordinaria. Y ¿qué reunión? ¿Con quién ha estado? No, unos cuantos amigos míos. ¿Te puedes decir? Con una carne exquisita. ¿Qué amigos? De buey. ¿Qué amigos? Bueno, no, que después... No. Sí, hombre, que luego se sabe todo. Que no. Di un par de nombres. Bueno, pues voy a mentar a mi José Antonio Camacho y a Miquel Casillas. Ya no miento más. Joder, bueno, claro. Por favor. No. Camacho y Casillas. No son del Atleti, pero bueno. No son del Atleti, ¿eh? Tú eres más... Claro, aquí...
Tú eres madridista, ¿eh? Sí, la verdad que sí, oye. Algo... ¿Vosotros? Yo del Madrid también y de Jerez Deportivo. ¿Del Madrid y del Jerez? De Jerez de ¿El Jerez qué categoría está ahora? No lo sabemos ni dónde juega ya. Pero somos fuera de competición. Fuera de competición, pero el Jerez puede jugar donde quiera, porque donde el Jerez quiera, ya da igual. Pero el Madrid este año, perdón, ¿tú? Bueno, yo, verá tú, esto es un compromiso, porque claro, pero yo voy a decir que mi padre... ¿No? Yo soy sevillana. ¡De Écija! ¡Muy bien! ¡Ole tú! No hace calor en Écija en verano, me cago en... Más calor que en ningún lado, pero te tengo que decir una cosa, aunque soy de Écija y todo, me voy a mojar porque mi padre era muy bético. ¿Qué te digo? Muy bien. Pero está bien, se puede, claro. Claro, está, lo que pasa es que luego se me enfadan, pero bueno, que para mí todos los equipos me gustan y todos juegan muy bien y los futbolistas son todos muy poderosos. Claro que sí, muy bien. Tú no. Todos los equipos no juegan muy bien, no, y todos son tan poderosos. Claro que tú no sí. Tú no vas a entrar en esa deportividad, José. A ti te gusta el Madrid y los demás, pues fuera, claro. No, hombre, los demás tienen porque tienen que echar. Pero perdón, antes... Pero ahora... Me has dicho antes lo del Atleti. Ahora mismo el Madrid va por detrás del Atleti en la Liga, ¿no? ¿Qué? El Madrid por detrás del Atleti ahora, ¿no? ¿Por detrás del Atleti? Va por detrás, ¿no? No, el Atleti lleva un partido menos. Por eso. Pero todavía no se ha jugado y además lo tiene que jugar con el Sevilla. Lo ganará el Atleti, por tanto, por delante del Madrid. No lo sabemos. Yo estaba hablando con Miguel Ángel Gil hoy, que precisamente está en Londres con Tebas. Sí. Y bueno, ya le he dicho que tengan cuidadito porque... Que tengan cuidadito, amenazando, ¿eh? No. Amenazándonos. Se lo he dicho como un consejo de amigo. Te quiero mucho a Miguel Ángel, que lo quiero mucho. Que tengan amigo. Cuidadito. Que tengan cuidadito con el Sevilla. Sí, sí, claro. Y entonces está el Madrid, está segundo, tercero. El primero es el Girona, ¿no? El primero está el Girona. El Girona, ¿eh? ¿Te imaginas, que gana la Liga el Girona? Ole. Yo voy a decir una cosa. A ver. Con las ganas que yo tenía de venir a tu programa... ¿Y ahora se vaya a poner a hablar del fútbol? No, ya cerramos. Pero eso ha sido... Cerramos lo de fútbol ya. Hemos dicho lo del Madrid, el Atleti, el Girona, que igual gana, si gana la Liga el Girona. ¿Te imaginas que la única condición que ha puesto Puigdemont no es...? Lo único que faltaba ya es que el Girona ganara la Liga. Él ha dicho, a mí la independencia me suda los huevos, pero si pudiese, Pedro, si pudiese el Girona ganar la Liga... ¿Qué lo te ha dicho? Bueno, pues venga. Bueno, perdón. Tenemos vídeo del programa, ¿no? Del camerino, ¿no? Vale. Ponerlo en Movistar Plus, mirad. Tenemos la gran suerte de estar en el camerino y estamos aquí en la gloria, ¿no? Jugaba con mi amiga, que era bailadora como yo, y yo cantaba y yo bailaba y hacía cositas de María Jiménez y hacía cosas de Lola Flores. Si yo cantara bien, el dinero que yo iba a ganar. Bien. Maravilla, ya, maravilla. Ya me gusta, tiene buena pinta el programa, ¿eh? ¿Habéis hecho más cosas de televisión o de radio así o tal? ¿Vosotros estáis de vez en cuando en programas de este estilo? Sí, la verdad que he estado en Canal Sur, en Tierra de Talento, he hecho como 200 programas de televisión. ¿Con Juan y Medio? No, con Manu Sánchez. No, ¿y no con Juan y Medio? No, con Juan y Medio he hecho algunos programas, pero con Manu Sánchez me he repado... Me hacía mi ilusión que hubieses estado con Juan y Medio tú. Hombre, pues con Juan y Medio también he estado. Que te haga tu ilusión no quiere decir que me arra... 200 programas con Juan Sánchez. Sí, es verdad que a mí me haga ilusión no interviene en que tú hayas estado con Juan y Medio, pero... Creo yo que... Y 200 programas escuchando a todos los chiquillos jóvenes, a toda la gente joven que canta. Mucha gente canta allí. Mucha gente que canta, pero poca personalidad. La verdad que sí, ¿no? Pero... Sí, la verdad que es... No me extraña que... Un jurado duro, ¿eh, José? Que Radio LED haga esta cosa que me está diciendo mi húngara, pero es que es difícil acertar quién es quién hoy en día. Ya.
suena... Pero a ti te tenían que llamar de la voz o algo así para ser el juez serio, que diga... No, tú, no está mal cantado, pero es que ni puta gracia. No. No es que se juegue nada, pero sí... Sí, no equivocar a las personas y decirle, bueno, pues este no es tu oficio, búscate otro. Sí. De funcionario. Apúntate a mecanografía. ¿Han sacado unas oposiciones ahora a registrador de la propiedad que igual te van bien? ¿No? Pueden buscar otro oficio, hombre, no se le puede... Porque realmente hay cosas... Por ejemplo, yo hablo de flamenco, ¿no? Yo quizás de otras músicas no sea tan... Pero en el flamenco es muy difícil. Para cantar flamenco hay que nacer. Ya. Para cantar flamenco, ¿eh? Sí, sí. Y yo me refiero, cuando hablo de flamenco, no me refiero a flamenquito, ni a flamenquito y, ni jo, ni ja. Cuidado con esas cosas, ¿eh? El flamenco es el flamenco. El flamenco es flamenco y es cantar flamenco. No hay más historia. Y luego, es que, claro, es que a mí no... Lo demás son todos sucedáneos. No, lo... A mí me parece bien. Yo canto flamenquito. Vamos a ver, a mí me parece bien, pero tú dices... O sea, que me estás diciendo que yo hablo tú... No, no, te estoy diciendo que tú haces flamenquito y tú lo entiendes, ¿verdad? No, yo hago rock and roll, ¿verdad? Eso, pues entonces cada música tiene su estilo. ¿Por qué siempre está la gente metiendo en el flamenco en todas las ollas? Ya, ¿verdad? No, señor, no estoy de acuerdo en eso. Yo llevo muchos años en esto y tengo que defender... Nuestra música y nuestra marca España, que es el flamenco. ¡Ole! ¡Ole, ole ahí! ¡Ole, Dios te! Es así, señor. Así de claro. A estos señores... Mira. Los señores de los Grammy Latin. ¿No? A ver qué pasa con el Grammy Latin. Eso yo no entiendo lo que es. Los Latin Grammy, son hoy, son esta noche. ¿Eso qué es lo que es? Los Grammy Latis. Los Latin Grammy. ¿Y qué es eso? Cuéntamelo. Pues van de allí, dan unos premios a una gente. ¿Y quién da esos premios? El señor Grammy. Ah, es que yo al señor Grammy no lo conozco. Yo. No he hablado con él nunca. El señor Grammy. El señor Grammy es buena gente. Yo. Es que hay una historia que quiero decirla en televisión, que se entere. John Grammy. Que se enteren en el programa de David Broncano. Vale. Alcalá de la Real, tienes que ver algo tú por ahí, ¿no? Alcalá de la Real está, bueno, está en Jaén y yo soy de Jaén, pero de un pueblo más pequeño. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Ojo. El flamenco están metiendo en los Latin Grammy discos que no tienen nada que ver con el flamenco. Uf. Y lo están haciendo como mejor disco de flamenco para que le den el Latin Grammy. Ojo que se planta hoy. ¿A qué le llamamos? ¿Cómo le llamo yo a eso ahora? Pero a ver si te vas a plantar... A ver si te vas a plantar en Sevilla tú ahora allí a... ¿Le llamamos Manolo o Mardalolo? Es que no sabía que había. ¿Hay Latin Grammy a eso? Sí, sí, al mejor disco de flamenco y escucha lo que hay. Y eso es flamenco. Y dice tú, ¿dónde está el flamenco? Uf, se ha enfadado, ¿eh? Claro. Muy enfadado. Está Melendi, es que Melendi eso... está nominado a mejor flamenco. Muy fuerte. Hace medio Grammy. Está remolinando la cosa. Se está remolinando la cosa. Yo me considero flamenca, pero mi música... Yo hago música comercial. Pero me considero flamenca y me gusta cantar por bulería. Oh, y me gusta... Pero sí que es verdad que lo mío es música comercial. Yo no me gusta hago, llamarlo flamenquito. Yo también hago comercial. Temas que no tienen nada que ver con el flamenco. Claro, si tú lo que dices... Y lo digo muy clarito, señores. Esto no es flamenco. Bueno, porque son cosas distintas, no hay ni mejor ni peor. Cada sí, pero que no llame a una ranchera flamenco. Ya, ya. Es que no quiero que sea así. Fíjate cómo me pongo, me enfado y todo. Se ha enfadado el... La sirena. La sirena. Muy bien. A cada música que la llamen por la sirena del flamenco, ¿eh? Cuando se enfada el alcalde del flamenco, que es José Merced, claro, suena la sirena. Es así que, claro. Así suena. No, claro. No, pero no des esas palmas que, claro, que igual no entran en flamenco, claro, a ver si... Tía, los puristas. Moradito chico, que era un... Bueno, ¿quiénes son los puristas? Mi caneo. Los que fuman puro, ¿no? Sí, esos que fuman puro. Los flamencólicos, que yo llamo. Flamencólicos. Hay una... Ahora después se cantan algo, yo creo. Hay una cosa que decía mi morado, Dios lo tenga en su gloria, era mi guitarrista, Morito Chico, ese era el mejor guitarrista que ha dado la historia. Hombre. De acompañamiento al cante. Sí. Grande. Y, bueno, mi canijo lo sabe, que él lo ha conocido.
Y tengo que decir que cuando estaban en una reunión, una fiesta, Jerez, estaban tocando las palmas, lo que no sabía, decía él, con mucho arte, las manitas en los bolsillos. Es que... Sin ofender a nadie, se lo decía todo. Y a las manitas en los bolsillos. Pero es que pasa muchas veces. Yo ahora, cuando habéis empezado a tocar un poco, ha empezado Canijo, yo he ido a tocar y a tocar palmas y he dicho, yo de esto no sé, yo me voy a parar atrás, porque es que las palmas son difíciles de tocar, ¿eh? La gente, los que no sabemos, nos hace gracia tocar, pero eso tiene su cosa, ¿eh? Dale. Mami, mami, mami blue, oh mami blue. Ya está. ¿Por qué tu casa tan vacía? Vamos, dale. ¿Por qué cerrada noche y día? Ay, mami, dime dónde está. Ay, dime. Dale. Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar. Dale. Y ser de nuevo niño. Dale. Ay, por ti. Mami, mami, mami blue. Oh, mami blue. ¿Cómo suena eso? Mami, mami, mami blue, oh mami blue. Dale. Mami, mami, mami blue, oh mami. Mami, mami, mami blue, oh mami. Mami, mami, mami blue, oh mami. Ale. Mami blue. Ale. Ale, ale. Ale, de verdad. Ale, tú, ale. Ale. No dejaste de llorar, no lo esperaba. Bueno, medio menos, medio menos. Este estribillito es muy bonito. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería. Ale. Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba, cuando más te quería. Se te fueron las ganas. ¡Toma que toma! ¡Ah! ¡La canijo! La malita, mala, mala. Y es tu condición, malo, malo, malito, malo, malo. Ahí es tu corazón, mala, mala, malita, mala, mala. Che, tu condición, malo, malo, malito, malo, malo. Ahí es tu corazón, mala, mala, malita, mala, mala. Che, tu condición, malo, malo, malito, malo, malo. ¿Y cómo decía eso que dice? Que yo te quise, tú bien lo sabes, y luego tuve que aborrecerte. Los besos tuyos no son sinceros y ya no quiero volver a verte, mala, mala, malita, mala, mala. Che, tu condición, malo, malo, malito, malo, malo. Ahí es tu corazón, ¿cómo? Mala, malita, mala, mala. Che, tu condición, malo, malo, malito, malo, malo. Ahí es tu corazón. Esto de pronto, si el programa dura un poco más, esto es una fiesta, ya montamos aquí. Claro. Vale, vale, perdón, perdón.
El niño está sembrado, ¿eh? Perdón, perdón, que había que... Claro, esto ya que hay que acabar el programa, ¿no? La están por de todos los sitios donde... Mira, te voy a cantar una letrita dedicada aquí al de la voz. A verla. Están por todos los sitios donde nadie se lo espera y tiene que estarte al loro si no te quitas la piedra. Yo sería feliz, yo sería feliz, yo sería feliz si yo pudiera vivir sin verle la cara a un guardia civil. No llevamos nada. No llevamos nada, 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 y no llevamos nada. Toma, que toma, toma. Que no lo hemos tirado, que no lo hemos fumado y no nos queda más. ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale, tu canijo! ¡Dedicado, Guardia Civil! ¿Qué hacemos? ¿Qué? Vamos allá, vamos allá. Cogeré. Vamos allá. Al alba. Vamos allá, vamos allá. ¿Qué sabes? Vamos allá. Con mi primo y el broncano, con los amigos. A ver. ¿Y a quién le voy a cantar yo? Vamos ya, vamos. ¿Y a quién le voy a cantar yo? Yo le canto a mi broncano, me sale de corazón. Y ahora sí que estoy a gusto, y ahora sí que estoy a gusto. Que estoy cantando la resistencia. Y el broncano de mi gusto. Oh, 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 oh. Oye, voy a decir una cosa muy importante, ¿eh? A ver. Mira, voy a decir una cosa muy importante y me voy a mojar bien mojada. Mira lo que voy a decir. Tú has sido capaz de hacer lo que no ha hecho mi Pucho, mi C. Tangana, de salir conmigo a bailar en el escenario. Bailar un poquito, hombre, claro que sí. ¿Ahora qué? Que la haya el asunto. Es que yo tengo mucho ritmo dentro, no lo parece, pero... Tú me dejaste de querer cada la no esperaba cuando más te quería. Se te fueron las ganas. Tú me dejaste de querer cuando menos esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. ¿Cómo? Tú me dejaste de querer. Cuando más te quería, se te fueron las ganas. Tú me dejaste de querer cuando menos esperaba, cuando más te quería, se te fueron las ganas. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tengo un mensaje novedoso, bastante guapo. Si quieres ver todos los programas de La Resistencia, todos y completo, o sea, todo el programa entero, todo lo gordo, más un estreno de cine al día, todas las series, el partido de Movistar Plus de Liga y el de Champions. Cuidado. Todos los deportes, todos, creo que todos los que hay. La NBA, los partidos de tenis, los programas originales de Movistar, las series, lo he dicho ya, es que hay muchas cosas, no me los entero. Si quieres verlo todo, seas del operador que seas, muy importante, ojo, lo puedes ver todo por 14 euros al mes. Y hay un link por aquí y te puedes hacer eso ahí. El enlace está por aquí. Está bien, de verdad.